Bueno, chicas, si tienen alguna consulta, me pueden decir. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Nosotros estamos trabajando juntas en la tarea programada que se puede hacer en parejas y la verdad no entendemos cómo viene el planteamiento de la tarea, o sea, como exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Okay. Vamos a ver. Dame un segundo para abrir el enunciado y poder proyectarlo. Y así que lo analicemos. Ok, por aquí está. Si me das como algún punto por el cual iniciar para que la consulta no sea solo repetir todo el enunciado, sino como algo que ya usted haya pensado para así ingresar a la explicación desde ese punto, si ya tienen algo, si ya han pensado algo. Es que, digamos, lo que nosotros estábamos pensando es que, o sea, ¿qué es exactamente, o okay, que cuando llega una persona, por ejemplo, cuál es el mensaje? O sea, hay que pedirle como cuál es la transacción que tiene que venir a hacer, o dependiendo de Okay, la transacción va a cambiar la alto velocidad o ahí, alto ahí. Entonces, primer pregunta, vamos a ir por pasos resolviendo cada una de las dudas que siento que vayas teniendo. Entonces, la primera pregunta que usted me acaba de hacer es: cuando llega una persona, ¿hay que pedirle cuál es la transacción? La respuesta es no. Cuando llega una persona, vamos a ver por aquí. Ya te digo en qué parte en específico. Okay, por aquí. Cuando me preguntas, cuando llega una persona hay que preguntarle cuál es la operación que va a hacer. No, no hay que preguntarle. Por acá indica que cuando llega una persona, entonces se va a definir que el tipo de operación que va a hacer. El tipo de operación puede ser retiro, consulta o pago. Eso es algo que el usuario definió al inicio. Y puede ser, por ejemplo, que el 30% de las veces sea retiro, el 30% de las veces sea consulta y el 40% de las veces sea pago. Entonces, hay que hacer un número aleatorio con 1, 2, 3, por ejemplo, con esas opciones. Y si es 1, se ponga un mensaje de que el cliente va a hacer el retiro. Si es el número 2, va a consulta. Y si es el número 3, va a pago. Entonces, ahí ya sería un if, generar el número aleatorio y un if, un if else y otro else en esa parte. Sigamos con tus dudas. Profe, una pregunta. Cuando usted dice ahí como lo retiro, consulta y pago, eso no sería con un input, digamos, nosotros estamos pidiendo a la persona, eso es aleatorio. Correcto. Eso, Ok. la probabilidad se le solicita al usuario. O sea, vamos a Ah, cambiarnos de ok. share un Lo que segundo le estaríamos preguntando. para que lo veas. Entonces, al puro inicio uno va a preguntar un montón de cosas. Entonces, va a preguntar, ¿quieren el ingreso a la cola normal o uniforme? Y entonces la persona va a decir, uno es normal, dos es uniforme. Si la persona pone uno normal,
Ya ustedes llevaron estadística, ¿verdad? Llevamos datos económicos, pero estadística no. ¿Pero vieron qué es una normal y qué es una uniforme? No, profesor, no lo hemos visto. No, ok. Entonces, rápidamente, una distribución normal es una distribución que si yo digo, deme números aleatorios entre 1 y 10, me va a dar todos estos números con la misma probabilidad. Entonces, lo que yo le tengo que pedir, si el usuario me pide una distribución uniforme, es los parámetros que van en el rand int, que es el que me genera distribuciones uniformes. Si el usuario me dice que es una normal, yo tengo que utilizar, si no me equivoco, r.gauss. Y entonces le tengo que poner un promedio, digamos que 10, y una desviación estándar, digamos que 2. Y esto me va a dar números aleatorios como 8, 9, 7, 15. Entonces después pueden ver en resumen eso. Pero esto me va a dar un num, rápidamente solo, y ese num es el número aleatorio que voy a utilizar. Esa es una de las cosas que tenemos que pedir siempre al inicio. Al inicio también tengo que preguntar el tiempo que va a ser atendido en el ATM. Esa es una segunda cosa que preguntar. Una tercera cosa que preguntar es precisamente las probabilidades de de cada transacción. Exactamente, gracias. Entonces sería la probabilidad de, ¿cuáles son? Retiro 0.4, de pago 0.3 y de consulta 0. lo que me queda, 3, algo así. Y con eso usted genera números 1, 2 y 3 con estas probabilidades. O sea que el 1 tiene mayor probabilidad de salir que el 2 y el 3. Hay una función que hace eso, se llama sample, para que no tengan que buscar tanto. Ah, ok, profe, entonces solo para recapitular, lo que le estaríamos pidiendo a la persona es las probabilidades de que salga, que sea un retiro o que sea tal cosa, no exactamente si lo que quiere hacer es un retiro o algo así. Exactamente, y eso solo lo piden una vez al inicio y ya con estos números, dentro del while que ustedes van a tener para hacerle la simulación, es que tienen que utilizar esta función sample, ya con aquellos números que pidieron acá arriba. Ok, profe, muchas gracias. Sí, yo creo que esa era como la duda, como cómo empezar, eso era como lo que teníamos como más confusión. Y después, okay, profe, digamos son 8 horas. ¿Y esas horas tienen que dividirse en el tiempo que va a tener cada una de las probabilidades? O sea, cada transacción va a tener cierto tiempo específico, ¿no? Sí, pero no hay que dividirlo. Vamos a ver, por aquí hay un ejemplo, vamos a copiarlo. Entonces, les voy a poner esto por el chat. Para que lo tengan por ahí. Ok. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo que está por ahí, import time, por aquí dice que hay algo llamado max segundos, que en realidad debería tener un mejor nombre y ya les voy a explicar por qué, para ver si no se confunden. Algo que se llama segundos, que va a ser igual a 0, y un while que mientras la cantidad de segundos sea menor que max set, que la máxima cantidad de segundos de la simulación. Entonces voy a hacer un print y voy a imprimir segundos y después voy a aumentar los segundos en 1. Y después voy a utilizar esa función, esa librería de time para utilizar la función sleep, que si yo le pongo un 1 ahí adentro, duerme el programa un segundo. Y si corremos esto, le voy a poner a T para poder utilizar esta forma corta de llamar a la librería. Lo voy a correr y si vemos por aquí abajo, empiezan a salir los números del 1 al 10, hasta menos del 10. Y vamos a tener que esperarnos 10 segundos. Hasta ahí creo que se ha entendido, ¿verdad? Sí, profe. Ya, sí, listo. Claro.
Entonces, aún no he terminado de explicarles algo. Entonces, esto que dice aquí, aún no les he respondido la pregunta que me han hecho en realidad. La pregunta que me hicieron es eso como de las horas. Entonces, vean, ustedes le van a pedir una cantidad de horas al usuario. Vamos a llamar esa variable H, llamémosla horas. Y entonces, el usuario supongamos que va a digitar 8. Eso ustedes lo hacen con un input. Y entonces, esto que se llama MaxSec, lo voy a llamar mejor segundos de ejecución. Segundos de ejecución, la cantidad de segundos que se va a ejecutar el sistema. Y la cantidad de segundos que se va a ejecutar, ¿cuánto es? ¿Alguien sabe? ¿Alguna vez? ¿Cuántos segundos en total? Si el usuario quiso hacerlo 8 horas. Sería como 3600 por 8, ¿no? Porque 3600 es la cantidad de minutos, de segundos que hay en una hora. Exacto. No sabía eso, supongo. Pero como no lo sé, lo voy a hacer así. 8 horas por 60 minutos por 60 segundos. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Perfecto. Genial, entonces si yo corro esto y lo corremos acá, nos vamos a tener que quedar acá en consulta 8 horas hasta que esto llegue a 28.800, que es 8 por 60 por 60. Entonces, esta es una forma de correr la simulación y ya, yo la voy a correr cuando lo revise, cuando ya vaya como por el 1000, me aburro y lo paro y simplemente veo que esté bien. Lo siguiente que mencionan por acá en la tarea programada es que esto tiene que tener algo llamado velocidad. Ven por aquí que hay algo que dice velocidad y que dice que el usuario podrá, en resumen, hacer que eso que acabamos de correr se corra más rápido. En vez de correrlo en 8 horas, por ejemplo, si yo pongo el número 2, toda la simulación que antes duraba 8 horas, ahora se va a realizar en 4, en el doble de tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos viniendo por acá y pensando, ok, si yo le pregunto al usuario la velocidad que quiere y él pone que el speed va a ser 2, no sé si han utilizado esa función en YouTube, que uno puede ponerle más velocidad al video cuando está viendo tu tutorial. Sí. Es la misma exacta idea. Sí, sí, lo he visto. Es la misma exacta idea. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente digo, ah, si esta es la cantidad de segundos que yo estoy haciendo el sleep, entonces en vez de hacerlo 1, lo hago 1 entre la velocidad, entonces la cantidad de tiempo que va a dormir este programa, en vez de ser un segundo, va a ser un medio y va a ser todo el doble de rápido. Vemos cómo ahí, en vez de estar saliendo esos números cada segundo, sale cada medio segundo. Pero aún así es muy lento, no lo quiero cada medio segundo, lo quiero cada un quinto de segundo. Entonces vemos que ahí sale todo más rápido. Esa es la idea de la velocidad. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ajá. Profe, estaba viendo como que la persona puede escoger la velocidad a la que va a ir. Sí, esto es escoger la velocidad y supongamos que le decimos al usuario, digite 0 si quiere super velocidad. O 1 si quiere velocidad normal, 2 si quiere el doble y así sucesivamente. Entonces, si la persona pone 0, entonces yo podría hacer algo aquí que diga if speed es diferente de 0, entonces haga esto. Eso significa que cuando yo hago esto, vean que los 28.800 segundos se hicieron ¿en cuánto? En 5 segundos. ¿Vieron qué rápido? Esa es la idea de la simulación, precisamente. Y si yo lo corro aquí, pongo 10, entonces eso se va a hacer 10 veces más rápido, o sea, en 8 horas entre 10. Si pongo 0, máxima velocidad. Ok. ¿Dudas hasta el momento? Creo que hasta el momento todo va claro, profe. Genial.
¿Qué más por ahí han visto que les haya causado dudas o que sientan que no saben bien cómo entrarle? Profe, la opción de máxima velocidad, ¿a qué se refiere así con máxima velocidad? ¿Qué tan rápido tiene que ser? Es lo que acabo de hacer en este momento, es ponerle a cero. El cero. Y entonces, esta es una opción, ustedes pueden poner un sí o un no al usuario, pero con cero aquí. Y cuando ustedes ponen el mensaje en el input, ponen, ¿cómo es esto? Int. Y aquí ponen input. Y aquí ponen 0 es la máxima. 1 es normal. 2 es el doble y 3 puntitos sucesivamente. Yo creo que se intuye que va aumentando la velocidad. Eso es el 0, la máxima velocidad en este caso. Profe, otra pregunta respecto a lo del tamaño de la fila. O sea, como eso también hay que preguntarlo. No, el tamaño de la fila no tiene límite. Eso significa que puede crecer sin que nosotros tengamos que considerarlo. Vea, por ejemplo, acá yo puedo hacer un vector, lo voy a llamar llegadas. Y entonces, llegadas va a ser un vector vacío. Acá voy a suponer que todas las personas empiezan a meter cada segundo, estoy haciendo la suposición que cada segundo llega una persona y cada segundo se va a meter a la cola de llegadas. Entonces yo por aquí puedo hacer llegadas punto append, que es la función que permite meter dentro de un vector, y voy a meter, por ejemplo, segundos. Y entonces ese es el tiempo de llegada de cada persona. Le voy a poner que sea súper rápido. Y entonces, al finalizar la simulación, vemos que ese vector creció hasta 28.000, por ahí 800, bastante grande. No tiene límite, no a priori. Yo no sé cuál va a ser el límite de ese vector. Ven por ahí. Ok. Ajá. Profe, pero eso es asumiendo que llega una persona por segundo. Exactamente, pero esto es, como bien lo acabas de decir, una suposición. Ahora, no tenemos que meter a ese vector una persona cada segundo. Tenemos que meter a ese vector de llegadas if la persona, si una, ¿cómo lo digo? Si el tiempo de llegada, que es un número que yo voy a generar aleatoriamente, que es precisamente, vamos a hacer un switch rápido, es precisamente lo que viene aquí. Cada persona puede llegar a la cola de forma aleatoria, en un tiempo aleatorio. Entonces, usted debe solicitar la distribución. Entonces, volvamos por acá. Yo voy a generar un número aleatorio que se llame tiempo de llegada, por aquí. Este va a ser el número aleatorio de la hora, del segundo en el que va a llegar la persona. Si el tiempo de llegada que yo generé para esa persona es igual a la cantidad de segundos por la que voy, entonces en esa cantidad de segundos meto que llegó una persona. Y este número de aquí ustedes lo tienen que generar utilizando la función la que vimos por ahí, que ya borré. R.gauss o R.random. Sí, pero con un pequeño truco por ahí. Pero igual hay que preguntarle, digamos, al usuario si prefiere una distribución normal o una uniforme. Sí, como lo habíamos mencionado al inicio en el chat que puse, que dice inicio, por ahí. Sí, entonces hay que preguntárselo dos veces. Entonces, una va a ser para el número de fila, ¿y para qué era la otra? Para el tiempo de atención. El tiempo de atención. Y otro, que son las probabilidades de la, de si es pago, consulta o retiro. Son tres cosas de aleatoriedad que tienen que preguntar, todas al inicio. Profe, otra pregunta. Es que al final tenemos que responder cuál fue la longitud de la cola. Si máxima, es infinita, entonces, ¿cómo qué sería lo que respondería la computadora, por así decirlo?
Sí, ok, vamos a ver, ahí estás diciéndolo de forma incorrecta. Disculpe. No te preocupes, lo estás diciendo incorrecto porque estás diciendo que la cola es una pequeña diferencia, pero tecnicismo, pero hay que entenderlo, es importante. La cola no es infinita. O la cola no llega a tener un tamaño infinito, lo cual no significa, no es lo mismo que decir que no tenga límite. Vaya, suena como lo mismo, ¿verdad? Pero no. Vea por qué. Que no tenga límite significa que durante esos 28.800 segundos, se puede meter la cantidad de personas que quiera, pero va a ser un número finito el número que va a estar dentro de esa cola. Entonces, al final, cuando usted diga el tamaño de la cola llegó a ser, usted va a decir un número finito, usted va a decir algo como en la cola estuvieron 350 personas o pudieron haber estado 3.500 personas. O incluso 1.000.000 de personas, pero es un número finito. ¿Cómo es que ese número va a llegar a ese nivel? Porque mira, usted empieza a meter personas a la cola y lo vamos a hacer aquí. La primera persona tiene un A de atendida, después tiene un E, después llegó otra E, después llegó otra E, después llegó otra E, después llegó otra E. La primera se fue. Entonces ve que la cola se hizo un poquito más pequeña y la primera que estaba como A pasa así. Y entonces empezó a llegar. Usted tiene que ir guardando, ¿se acuerda del ejercicio que habíamos hecho de encontrar el máximo número de un montón de numeritos que pide el usuario? Creo que sí. Era como, dígame un número, 10, otro, 20, otro, 5, otro, 4, otro, 100. Y al final de todo ese ciclo while, de estarle preguntando números al usuario, usted imprimía cuál era el número más grande que había encontrado en 100. La misma lógica hay que aplicar aquí. Esta cola, ¿qué tamaño tiene aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Quité al primero, ahora tiene tamaño 6, pero el máximo tamaño que ha tenido hasta el momento es 7. Quito otra, ahora tiene 5. De pronto me llegaron un montón de personas sin que hubiera salido la primera. ¿Qué tamaño tiene aquí? 10, digamos. Y ahora se fue la primera, se fue la otra, se fue la otra y se fue y pum, acabó la simulación. ¿Cuál fue el máximo tamaño que tuvo la cola? Las 10 personas en algún momento dado. Esa es la idea. Ok, profe. Profe, y otra duda ahí que no sabíamos cómo empezarlo. Cuando habla como de que tiene que tener una caja para retiros y eso, no entiendo bien cómo funcionan los billetes. Eso funciona así. En la misma parte que habíamos hablado por acá del inicio, aparte de pedirle la función normal para la llegada, la función normal o uniforme para la atención, las probabilidades, usted le tiene que pedir, usuario, dígame cuántos billetes de 1.000 va a tener el cajero al iniciar el día. La persona puede poner 250. ¿Cuántos billetes va a tener de 2.000? Y la persona dice que van a haber 150. ¿Cuántos billetes de 5.000? Y la persona dice que billetes de 5.000 quiere que hayan un montón, 550. ¿Cuántos billetes de 10.000? ¿Cuántos billetes de 20.000? ¿Cuántos billetes de 50.000? Y listo. Estos son variables que ustedes van a guardar con la cantidad de billetes que hay de cada denominación. Después, para saber la cantidad de dinero que hay, ustedes multiplican esa cantidad de billetes por el equivalente de cada billete. Obviamente, 250 billetes de 1.000 por 1.000, 250 billetes de 2.000 por 2.000. Hacen la sumatoria de eso y les va a dar la cantidad de dinero que hay en total. Digamos que hay 5 millones. Y listo, ustedes tienen que guardar esta variable en alguna variable, ese valor en alguna variable que se llame total del cajero, por ejemplo, y entonces cada vez que una persona saque dinero del cajero, ustedes tienen que restar primero, si la persona va a sacar
45,000. Entonces, 5 millones menos 45,000, 4 millones 65,000. No, 4 millones 55,000. 4 millones 55,000. Eso es lo que hay. Después de que la persona sacó 45,000, ¿cómo le van a dar dinero a la persona? El enunciado dice que la menor cantidad de billetes posibles. Entonces, ¿cómo se los darían? Si hay billetes de 5, de 10, de 20 y de 50. Y con uno de 50, supongo. No, le tengo que dar 45,000 colones. Ay, 45,000, perdón. Cinco. Ojalá. Entonces, dos de 20 y uno de 5. Uh-huh, correcto. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo pensó? Porque era la menor cantidad de billetes en las que se podía, en la que podíamos darle 45,000 colones. Sí, pero ahí usted me está explicando qué es lo que tengo que hacer. Darle la menor cantidad de billetes, pero no me está explicando cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Porque su cerebro lo hizo. Así tendría que darle solo 3 billetes, sino tendría que darle 45 billetes y como si fuera de 1,000. Correcto, entiendo, pero de nuevo, ¿cómo su cerebro sabe que le tiene que dar 2 billetes de 20 y uno de 5,000? ¿No hay otra combinación que sirva para darle menos billetes? Se lo estoy preguntando. ¿Qué le tiene que decir esto a la computadora? Yo lo haría, digamos, como empezando desde arriba, con el de 50 no alcanza, entonces, con el de 20, ¿cuántos alcanzan? Dos. Con el de 10, con lo que resta ya no alcanza, entonces uno de 5, y entonces ahí le da dos de 20 y uno de 5. Excelente, esa es la idea que ustedes le tienen que tratar de decir a la computadora. La red. Yo creo que de mi parte yo ya no tendría más preguntas, no sé. Sí, de mi parte tampoco ya. Yo creo que esas eran mis dudas. Piénsenlo un segundo y si no, échenle una ojeada y si no me dicen al enunciado cualquier cosa. Con lo que acabamos de ver, puede que salga otra duda. Igual, profe. Esa tarea es para entregar el otro miércoles, ¿verdad? Esa tarea, vamos a ver cuándo dice que es. Dice que es para el miércoles 20 de mayo a las 12, a las 11:59 de la noche. Entonces, miércoles, sí tenemos como 8 días y 9 horas. Ok, si tenemos como más dudas, como finales, igual podemos como preguntar en la próxima hora de consulta, ¿verdad? Ustedes pueden consultármelo, si hubiera chance, tal vez el jueves de la otra clase, si no por chat, y si no por la última hora, la siguiente hora de consulta, que sería la otra semana, claro. Y si no, se podrían conectar un toque, unos 15 minutitos, resolver alguna duda rápida, en algún otro momento de aquí a la otra consulta, si fuera que no se resuelve por alguno de los otros medios que mencioné. Claro. Ok, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Yo creo que sí sería eso, ya revisé y no tengo más dudas. Bueno, chicas, con gusto. Vamos a seguir trabajando, gracias. Sí, gracias, profe. Bueno, chicas.